Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto, les doy la más cordial bienvenida. Desde luego también a la maestra Lourdes Enríquez, que nos acompaña esta tarde. Y antes de darle el uso de la voz a la maestra Enríquez, voy a leer una breve semblanza curricular para que podamos aquilatar su presencia el día de hoy. Lourdes Enríquez Rosas es abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en análisis del discurso y crítica de género. Colabora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM desde el año 2001. Es integrante del Seminario Interdisciplinario de Investigación Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma casa de estudios. Participó como coautora del libro Alteridad y Exclusiones, Vocabulario para el Debate Social y Político, editado por la misma facultad. También es coautora de los títulos Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia y Estrategias de Resistencia, editados por el Programa Universitario de Estudios de Género. Además, es autora del libro Arte, Justicia y Género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Edital Fontamara, así como de la publicación coordinada por la doctora Patricia Galeana, Por una Cultura de Paz, Cómo suprimir la violencia contra las mujeres. Forma parte del Grupo de Trabajo sobre Derechos Reproductivos en el Programa Universitario de Bioética, conduce el programa semanal de Radio Ciudadana Mujeres a la Tribuna, es integrante de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, del patronato además del Patronato del Refugio Fortaleza, Centro de Atención Integral a la Mujer, del colectivo Académicas en Acción Crítica, de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir y pertenece a las Asociaciones Mexicana e Iberoamericana de Retórica. Así que, pues esta tarde tenemos a una experta en el tema de género y pues ahora sí le doy el uso de la voz para que pues nos hable sobre el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Gracias, pues gracias por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana, al instituto por invitarnos y sobre todo pues por el interés que tienen ustedes en estar acá, ¿no? Y en poder pues poder compartirles algunas de las reflexiones que, como decía la presentación, desde la UNAM como una universidad autónoma, laica, que vive de presupuesto público, tiene que analizar problemáticas sociales, sobre todo que tienen que ver con desigualdades, con exclusiones, con normalización de un maltrato, que ya vimos que es un problema de salud pública, la violencia de género contra las mujeres, contra los cuerpos feminizados, y las exclusiones y las desigualdades tienen que atenderse también desde el Estado, desde sus compromisos internacionales, las convenciones que ha firmado nuestro país, las leyes que ya tenemos desde hace 11 años en nuestro andamiaje jurídico, pero sobre todo el por qué en un 8 de marzo detenernos a reflexionar en lo que se ha avanzado, pero sobre todo en todo lo que queda por hacer, ¿no? En todos esos retos que se tienen de llevar un bienestar a la vida cotidiana de las personas, de mirar de una forma rigurosa las desigualdades, las exclusiones, las desigualdades y asimetrías más sutiles, invisibilizadas, que luego cuesta trabajo pues poderlas discutir, poderlas ver, y que nos ayuda la teoría, nos ayuda el tener vocabularios para discutir y debatir todo esto, nos ayuda una argumentación tanto para el debate social como político, y también podemos decir una argumentación jurídica desde una perspectiva de género, que ya es una obligación, por lo menos para el Poder Judicial. Ya la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos también es una obligación para los tres poderes, para los tres órdenes de gobierno, porque bueno, me imagino que conocen una reforma muy importante en materia de derechos humanos a nuestro artículo primero constitucional, una reforma en el 2011 que eleva a rango constitucional los tratados de derechos humanos que ha firmado nuestro país y que le obliga a cambiar de paradigma. Podríamos decir que realmente estamos ante un nuevo paradigma de nuestro discurso jurídico que tiene que ver con atender los derechos humanos de forma interdependiente, indivisible, y no estamos hablando nada más de una serie de derechos, sino todos los derechos
están amarrados unos con otros, concatenados unos con otros, es decir, derechos que tienen que ver con lo político, derechos políticos como votar y ser votadas o poderse asociar para fines políticos, derechos civiles, derechos económicos, sociales, culturales y de nueva generación que serían los derechos ambientales. Entonces, bueno, por un lado, ver esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, por otro lado, entender qué es eso del enfoque de género, de la perspectiva de género, la categoría analítica género, ya es una de las líneas o de los ejes transversales de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Ya conocemos políticas públicas para igualdad de género, ya conocemos leyes que tienen su como objeto o como bien jurídico a tutelar la violencia de género, por ejemplo, en específico contra las mujeres. En fin, tenemos todo un aparato jurídico que nos ayuda a poder entender y argumentar qué es eso de la categoría analítica género, ¿no? Sería una de las propuestas que les traigo hoy en este tema de desigualdades y exclusiones. Pero antes de entrar de lleno al tema, creo que es importante el entender por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, de dónde sale esto, porque bueno, tenemos que rastrear que tiene una historia que nos podemos remontar hasta 2-3 siglos anteriores, pero podríamos hacer una parada en el Estado liberal, en la Revolución Francesa, en la Carta de Derechos del Ciudadano y del Hombre, en siglo XVIII, y desde ahí poder mirar cómo la lucha por los derechos de las mujeres y de la ciudadana, que fue una de las de las reivindicaciones que se quisieron hacer en ese entonces a Olympia de Gouges, que era una política, activista, pensadora francesa en aquel entonces, se le llevó a juicio, perdió el juicio y se le guillotinó por haber querido reflexionar el que por qué esta carta nada más era de derechos del hombre y del ciudadano y dónde quedaban los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, ¿no? Entonces, remontarnos hasta allá, pero sobre todo porque la Organización de Naciones Unidas, la ONU, decide que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer, y bueno, por eso estamos aquí, por eso esta charla, y la que sigue, tiene una historia específica, ¿no? Tiene una historia en 1857, siglo XIX, una gran huelga de costureras en Nueva York fue reprimida, y donde ellas luchaban pues por una justicia laboral, luchaban por no ser explotadas laboralmente y yo creo que también había ahí una normalización de otro tipo de explotaciones, incluida la sexual, que la seguimos viendo, el hostigamiento y el acoso sexual en nuestros días, donde hay relaciones jerárquicas en el ambiente laboral, en las aulas. Entonces, bueno, para que miremos desde dónde vienen estos argumentos para ir protegiendo en base a la dignidad de las personas, a la dignidad de las mujeres, este tipo de derechos, ¿no? No normalizar tanto las discriminaciones como las violencias de género en contra de las mujeres. Luego, 10 años después, otro grupo, y sobre todo de mujeres trabajadoras, sobre todo que se dedicaban a la costura, a la maquila, diríamos ahora, estas eran planchadoras, solicitaron también mejorar sus condiciones de trabajo sin lograrlo, fueron reprimidas, fueron violentadas, la que sigue. Y en 1911, a principios del siglo pasado, otra vez trabajadoras norteamericanas de una compañía norteamericana se declararon en huelga apoyando a un grupo de compañeras que habían sido despedidas. Siempre ha habido en este tipo de gremios, sindicalizadas o no, mucha solidaridad entre ellas, mucho compañerismo, contrario a esto de que mujeres juntas ni difuntas, sino muchas de este tipo de, que decía Rosario Castellanos, ¿no? Pero muchas de estas mujeres desde entonces solidarias y entendiendo su situación de desventajas, de exclusión, de desigualdades, y se apoyaban entre ellas, pero bueno, hubo tragedias como esta, que el 25 de marzo de 1911 un incendio destruyó parte de las instalaciones de la fábrica donde trabajaban, y bueno, hubo muchísimas de ellas, 146 que murieron calcinadas y muchas otras que quedaron gravemente heridas. Entonces, para que miremos desde dónde viene el luchar porque hubiera un día
al año en el que se pueda hacer un alto y reflexionar cómo vamos como país, cómo vamos como sociedad, cómo vamos entendiendo estas cuestiones también desde, pues desde nuestra propia concepción de las desigualdades, de las relaciones desiguales de poder. Y el 8 de marzo de 1917, un grupo de obreras y estudiantes en Rusia se manifestaron por el regreso de los combatientes de la guerra. Es decir, muchas de estas mujeres, incluidas también académicas, como las fundadoras de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, eran pacifistas. En Estados Unidos, uno de sus lemas era «No queremos seguir pariendo hijos para la guerra». Y en Rusia también ellas se manifestaron porque regresaran los combatientes que eran sus hijos, sus parejas, sus hermanos, y por el incremento de la pobreza, sobre todo en ese entonces en Rusia, y este acontecimiento es considerado por algunos como el detonante de la Revolución Rusa, la que sigue. Y en 1910, que también es importante para el que se haya instituido el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en Dinamarca, durante la segunda conferencia internacional de mujeres trabajadoras, otra vez mujeres obreras, trabajadoras, muchas veces explotadas, la líder socialista alemana Clara Zetkin demandó que hubiera un día en que se recordara mundialmente la lucha de las mujeres por sus derechos. Y fue en 1975 que me imagino que quienes ya tienen más años recordarán que la Ciudad de México fue la sede de la primera conferencia internacional de la mujer, en el sexenio de Echeverría, donde la esposa de Echeverría tenía mucho interés por proteger sobre todo a las mujeres indígenas o mujeres que venían del medio rural. Y bueno, muchos movimientos mexicanos de activistas, de luchadoras, de académicas, vieron en eso una oportunidad para gestionar que la primera conferencia internacional de la mujer fuera en México, y eso trajo consigo pues muchos adelantos legislativos. Por quedar bien con la comunidad internacional, unos meses antes se legisló, se cambiaron más de 25 artículos del Código Civil, sobre todo en lo que tenía que ver con la facultad de contratar de las mujeres. Todavía en ese entonces, muchas mujeres para poder salir a lo público, a trabajar fuera de casa, tenían que llevar a los patrones un permiso de sus esposos. Todavía se hablaba de hijos naturales, de hijos bastardos. O sea, realmente había un estigma, sobre todo centrado en una reglamentación diferenciada de la sexualidad entre mujeres y hombres, ¿no? Que bueno, lo seguimos viendo ahora, pero en ese entonces fue parte de lo que se quiso ir avanzando en focalizar ese tipo de cuestiones. Entonces, la primera conferencia de la mujer en la Ciudad de México fue muy importante. Me imagino que también recordarán la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, en China, donde hubo muchos adelantos. Ya después ha habido cada 5 años Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15, Beijing más 20, donde se avanzó mucho, por lo menos en la argumentación y en el análisis, aunque políticamente ha habido retrocesos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, eso es importante también verlo. Y en 1977, es decir, 2 años después de esta primera conferencia de la mujer en la Ciudad de México, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hace la declaración oficial de que el 8 de marzo iba a ser el Día Internacional de la Mujer a nivel global, pues. Ahora, algo importante es que 4 años después de la primera conferencia de la mujer en la Ciudad de México, se empieza a gestionar de una manera desde los 5 continentes, exponiendo las problemáticas de la situación de las mujeres en los 5 continentes, se hacen tribunales donde activistas, académicas, políticas, mujeres que les preocupaban las desigualdades, las exclusiones, el maltrato tan normalizado en todos los países, se unieron en la ONU para que hubiera para que hubiera convenciones que en específico tutelaran los derechos de las mujeres. Es decir, a pesar de que ya en la ONU la Asamblea General en 1948 emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que me imagino que estudiaron en la preparatoria, que lo vieron a lo mejor desde sus clases de civismo, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahorita está cumpliendo 70 años en este año,
por eso van a haber igual muchas foros y discusiones que tienen que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar de eso, seguía habiendo discriminación, seguía habiendo violencia de género contra las mujeres, sobre todo seguía habiendo no autonomía sexual y reproductiva. Por eso y problemáticas todavía mucho más graves como las mujeres chinas que se les obligaba para que tuvieran un pie más pequeño, una tortura de usar zapatos pequeños, o la mutilación genital en muchos países también, o la venta de niñas por cabeza de ganado, o los matrimonios infantiles o arreglados, las mujeres presas con sentencias de homicidio, por ejemplo, cuando habían interrumpido un embarazo de forma clandestina, arriesgando su vida. Realmente problemáticas que tenían que ver con morbi mortalidad de las mujeres, además de ver la normalización de las violencias contra las mujeres, las violencias cotidianas y la violencia letal, obviamente la violencia feminicida, como un asunto de salud pública. Para medirlo desde parámetros y de paradigmas que tienen que ver con una epidemiología. Si estamos viendo que la normalización de las violencias es un asunto de salud pública, hay que medirlo desde bases epidemiológicas para poder paliar ese tipo de problemáticas, ¿no? Con políticas públicas, con leyes, con reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, 4 años después de la primera conferencia de la mujer en la Ciudad de México, se vota una convención muy importante que protege en específico los derechos de las mujeres, que es la Convención de la ONU para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es decir, es la primera convención de derechos humanos, una de las que nuestro país ha firmado también, que protege en específico y que nos define qué es eso de la discriminación contra las mujeres. Ya no es lo que opine un juez o una magistrada o un servidor público o una maestra ante grupo o un jurista, sino ya definiciones en instrumentos jurídicos internacionales que nos dicen qué es la discriminación y que también los homologa a la ley mexicana, nuestro sistema jurídico, ¿no? Nuestras leyes. Entonces, esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres se conoce como la CEDAW por sus siglas en inglés y ha sido ratificada por muchos países. Hay algunos países musulmanes que tienen reservas, pero bueno, México fue de los primeros países que la firma. A los 2 años la ratifica el Senado, porque bueno, es esa la forma constitucional que tenemos de que el Ejecutivo firma los tratados, el Senado los ratifica. Y esta convención por primera vez da una definición de qué es la discriminación de género hacia las mujeres, ¿sí? Y dice, es toda distinción, exclusión o restricción basada en esa identidad sexual que es la primera de nuestras identidades, ¿sí? Es la primera de nuestras marcas identitarias, que tiene que ver con lo anatómico, con lo biológico, con los genitales, ¿sí? Esa identidad sexual que es la primera y diríamos, pues una de las más importantes marcas identitarias que tenemos junto con la nacionalidad, la raza, la lengua, la ideología, el nivel socioeconómico, la orientación sexual, etcétera. Entonces, es esta distinción, exclusión o restricción basada en la identidad sexual que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las mujeres. Y algo muy importante y que fue muy novedoso para muchos países fue que esta convención hablaba independientemente del estado civil de esas mujeres, ¿sí? Proteger a las mujeres y que tenía que ver sobre todo con su posición social, pero no estoy hablando de posición socioeconómica, sino con una posición de esta figura de esposa, ¿sí? De esta figura que definen la norma religiosa, pero también las morales que produce una norma religiosa y que llegan también a nuestra norma jurídica. Es decir, los códigos delinean una mujer casta y honesta, como todavía dicen muchos de nuestros códigos, ¿sí? Una mujer bien portada, una mujer que es madre, esposa y eso le da valía. Entonces, ¿de qué manera proteger a esas mujeres que se salen de esos parámetros, que deciden otras formas,
¿sí? Otros que ahora ya lo podemos argumentar en el derecho a un proyecto de vida propio y los medios para llevarlo a cabo, o en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como lo ha estado discutiendo la Suprema Corte, pero que en ese entonces era importante proteger a esas mujeres sin importar su estado civil, ¿sí? Ahora, sobre la base de igualdad con el hombre, ¿no? Se repite mucho en pie de igualdad, pero sobre todo el que en ese pie de igualdad pudieran gozar, serles reconocidos y protegidos sus derechos y libertades fundamentales, ¿sí? Que eso es muy importante, porque ¿de qué manera se les podía proteger si no era mirándolas en todas las esferas de su vida? Por eso esta definición habla en todas las esferas de la vida de las mujeres, que eso es importante también para argumentarlo, en su esfera de vida política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Y esto también dio pie a que, aunado a los avances que ya habíamos tenido en México desde el 75, el Estado entrara a castigar y a señalar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que el Estado entrara a castigar la violencia sexual y a no volver a revictimizar a las mujeres que denunciaban una violencia sexual, ¿no? Como culpándolas a ellas de lo que les había sucedido, que bueno, lo seguimos viendo, ¿no? Hay denuncias ante el Ministerio Público que revictimizan a las mujeres, pero bueno, desde ese entonces ya teníamos fundamentos jurídicos y legales en una convención internacional como esta, la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que ya estaban asentando o que ya estaban formalizando criterios para política pública en los países, sobre todo en los países que habían firmado la convención y que tenían la obligación de aplicarla, aunque bueno, nuestro país tardó mucho tiempo, desde el 79 hasta el 2007, que es cuando se promulgan las leyes que armonizan estas convenciones. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una, y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es otra. Son leyes administrativas que armonizan estas convenciones y que mandatan cambios a toda la legislación en materia de salud, en materia electoral, civil, penal, laboral, en todas las materias, ¿sí? Por eso son leyes estratégicas. A las quienes estuvieron detrás de esto en la Cámara de Diputados y de Senadores dicen que son leyes estratégicas en acción afirmativa, leyes en resistencia, porque están entrando por los intersticios del andamiaje jurídico, siendo leyes administrativas, podríamos decir leyes que no tienen dientes, pero que son estratégicas para cambiar y sobre todo para mirar de qué manera hacemos una transformación sociocultural profunda, ¿sí? Es decir, que lo que vamos cambiando en la normatividad, en la macropolítica, podríamos decir, que lleve bienestar a las personas, en este caso, sobre todo a las mujeres, a las niñas, a las mujeres mayores, a las adolescentes, que vaya cambiando esos roles tradicionales, que vaya cambiando esa normalización de ser castigadas cuando no se cumple un trabajo de cuidado, por ejemplo, dentro del ámbito de lo doméstico, cuidado que tiene que ver con crianza, que tiene que ver con cuidados tanto materiales como inmateriales, con afectos. Es decir, cómo desmontamos lógicas binarias de racional emocional, por ejemplo, de activo pasivo, cómo desmontamos identidades cerradas, clausuradas, absolutas y estáticas, como lo normal, como lo sano, para que podamos ser sociedades más incluyentes, menos violentas, más igualitarias. ¿Cómo desmontamos lógicas binarias a lógicas polivalentes y multívocas? Y bueno, ahorita voy a poner algunos ejemplos, porque a lo mejor esto se oye muy abstracto, pero en el fondo es eso, ¿sí? Es como esos grandes absolutos, como identidades, tenemos que mirarlos como una construcción sociocultural. Y con eso, al tomar distancia de eso, ya podemos mirar que si son discursos que nos atraviesan, que si son discursos ficticios, muchas veces ni siquiera naturales, así podemos incluir los derechos de las diferencias, ¿sí? Es decir, los derechos de las diferencias, empezando por el colectivo de las mujeres, que tienen una diferencia, una identidad sexual diferente a un paradigma de lo humano como un paradigma masculino y los valores que están a la base de todo eso, ¿no? Bueno, ahorita lo voy a explicar un poco más, pero en síntesis es eso de lo que nos habla la perspectiva de género, cómo transversalizar esta perspectiva de género, pero ¿qué es esa categoría analítica?
pues que tiene una fuerza política potente que no podemos despolitizar, que no podemos quitarle su fuerza crítica, de que realmente lo que se busca es igualdad, es inclusión, y esta convención, la CEDAW, de lo que habla es de igualdad sustantiva. Y dice, ¿de qué nos sirve una igualdad de jure, una igualdad en la ley, si no trae bienestar en la vida cotidiana de las personas? Si no se puede aterrizar a la vida, a los cuerpos, a las ideas, a las emociones que producen esas ideas, al bienestar de las personas, en este caso sobre todo de las mujeres, al bienestar físico, a su bienestar emocional y a su bienestar social. Entonces, ¿qué nos sirve la igualdad de jure que atraviesa nuestra Constitución si no la bajamos a la vida cotidiana? Y esta convención habla de igualdad sustantiva o igualdad material, pero que refiere a igualdad de trato, a igualdad de oportunidades, a igualdad de acceso a recursos materiales e inmateriales, ¿sí? Y también a igualdad para poder lograr igualdad de resultados, ¿sí? Por eso hablamos de que el camino para la igualdad es la equidad. La equidad sería el camino, todas estas cuotas, estas acciones afirmativas o discriminación positiva, para que esas personas desaventajadas, que en un gran porcentaje son las mujeres, ¿sí?, por esa condición, por esa situación de dominación y sometimiento, o por esa desventaja que tiene que ver también con el trabajo de cuidado, ¿sí?, que tiene que ver con el aparato reproductivo, que muchas veces va mermando un desarrollo de un proyecto de vida propio, ya no digamos las dobles y triples jornadas, el exceso de trabajo muchas veces, tanto en lo doméstico y en lo privado como en lo público, pero sobre todo, no sé, una niña embarazada, una adolescente embarazada, pues ya empezó una vida en desventaja. Y a lo mejor ese embarazo fue por falta de educación sexual integral, que es una de las recomendaciones de la ONU a nuestro país, o esa desventaja tiene que ver con que no fue a la escuela o con que no tiene derecho, no se ha podido exigir su derecho a la información, a la educación en anticoncepción, a conocer cómo funciona su cuerpo, que tiene que ver también con ideales de amor romántico, de pruebas de amor, y bueno, todas las reconfiguraciones de la violencia de género en el noviazgo que ya han medido nuestras encuestas, el INEGI, la ENDIRE y todos estos instrumentos que han estado midiendo, incluido un instrumento que tiene que ver con desigualdades de género que se hizo en la UNAM, que coordinó la doctora Patricia Galeana, que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? ¿Qué opina la gente sobre estas cuestiones? Es una encuesta que se hizo a nivel nacional y que nos sigue dando como resultados muchas concepciones muy tradicionales de cómo deben ser las mujeres, ¿no? De cómo deben ser las mujeres obedientes, sumisas, pasivas, el que ser emocionales, como esta lógica binaria que les decía, estos opuestos jerárquicos, razón-emoción, donde las mujeres están del lado de lo emocional, ¿no? Por eso si denuncian una violencia sexual son histéricas, o si denuncian una violencia física, pues que se regresen a su casa a hacer las cosas como deben ser. Y vemos este tipo de conductas todavía en nuestros servidores, servidoras y servidores públicos. Entonces, es importante esta convención CEDAW, sobre todo porque en su recomendación número 19, dice que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, por eso no tenemos que dividir los temas, por un lado la discriminación y por otro lado la violencia, sino que son condiciones sinalagmáticas, como si fueran dos caras de una moneda. La discriminación es violenta y la violencia discrimina, excluye, segrega, subyuga, somete. Entonces dice, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad, y por eso es importante que lo veamos, porque se trata e engloba la inmensa mayoría de las violaciones género-específicas, podríamos decir, y que es un vocabulario que nos puede ayudar a ver esas especificidades, a ver esa situación de las mujeres que a veces nos cuesta trabajo detectar las desigualdades, detectar las exclusiones y con nosotras mismas, ¿no? Muchas veces, aunque se tenga ya muy aprendido estos conceptos, este discurso, todo el tiempo hay desigualdades sutiles que, como dice una pensadora
norteamericana, una filósofa norteamericana, Judith Butler, que ha venido muy seguido a nuestro país. Ella habla de la repetición. Todo el tiempo estamos solidificando ese tipo de identidades en las cuales se formó nuestra subjetividad, en las cuales se formaron nuestros procesos de subjetivación. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar desmontándolos. Ella habla de desujetándolos de esas estructuras de desigualdad. Tenemos que mirarlo como un sistema de desigualdades, porque es un problema estructural, donde estamos dentro hombres y mujeres que todo el tiempo lo repetimos, que todo el tiempo también tenemos que mirar esa discriminación organizada y organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, el Estado, la iglesia, la comunidad, y sobre todo la naturalización de ese maltrato, ¿no? De esos tipos y modalidades de la violencia, como les llama otra convención importante, que es una convención de nuestra región, de la Organización de Estados Americanos, que es la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres. Y es por primera vez que un instrumento jurídico de nuestra región divide las violencias en física, que era la que más conocíamos, ¿no? Pero divide también en violencia psicológica, da una definición de qué es esa violencia psicológica, que tiene que ver con cuestiones, pues más, diríamos, hasta psicoanalíticas, ¿no? Con baja autoestima, con desamor, con celotipia, con conductas lascivas, por ejemplo. Pero ¿cómo vamos a darle una racionalidad jurídica y política a estas situaciones que tienen que ver con un ejercicio de masculinidades hegemónicas, diríamos masculinidades que tienen que ver con el machismo, con la misoginia, con la dominación y su contraparte, el sometimiento? ¿Cómo vamos a desmontar todo eso? Nos ayuda esta convención que se le llama Belén do Pará, a esta convención de nuestra región, se le llama así porque se firmó en una ciudad brasileña que se llama Belén do Pará. Entonces, la Convención Interamericana, que es más reciente, para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, la violencia física, psicológica, sexual, la violencia patrimonial y económica, como le llama también nuestra ley, y en los ámbitos en los que se da este maltrato, en la familia, en la comunidad, en el ámbito laboral, en el ámbito docente, la normalización del hostigamiento y el acoso sexual, por eso hay protocolos ya para atenderlo, la violencia institucional, que tiene que ver hasta con el maltrato en un hospital, en un servicio de salud reproductiva, por ejemplo. Ya hay estados que han tipificado en esta ley administrativa o mencionado o definido en esta ley administrativa la violencia obstétrica, recientemente la violencia política también. Al alcanzar la paridad y la democracia paritaria, al obligar a los partidos a que tengan igual número de candidatas mujeres que hombres, pues eso ha traído consigo una reacción virulenta que se le ha llamado violencia política. Tenemos presidentas municipales que han sido asesinadas y a muchas de ellas no se les deja ejercer sus labores cuando han ganado, y sobre todo se les hostiga metiéndose con su derecho a tener una vida privada, se les hostiga casi siempre hablando de su vida íntima, de su sexualidad, de su comportamiento, de si son o no madres, de si están con una pareja o no están, con ese tipo de cuestiones que son específicas para hostigar y para violentar a las mujeres, ¿no? Esta violencia política, ya no digamos la violencia institucional y la violencia feminicida, que es la que lleva a la muerte violenta de mujeres. Entonces, creo que es importante desmontar para entender qué es eso de la categoría analítica género, ¿sí? Y sobre todo entender que es una construcción sociocultural y es una construcción también económica, política, que tiene que ver con toda una estructura con toda una estructura que produce. Hay teóricas que hablan de tecnología. Foucault, no sé si alguien ha leído a este filósofo, habla de dispositivos, ¿sí? Entonces podríamos decir que es una producción sociocultural como un dispositivo, es decir, que la diferencia sexual, que la identidad sexual, que la primera marca identitaria que tenemos, que es la identidad sexual, que la vemos desde los genitales, la anatomía, las hormonas, esa identidad sexual se traduce en desigualdades. Se traduce en relaciones jerárquicas, en relaciones que producen cosas, que producen asimetrías, exclusión, subyugación,
se da en un marco heteronormado, por eso también hay que hablar de cuerpos feminizados, y sobre todo se produce de manera jerárquica y asimétrica. ¿Sí? Entonces, si seguimos a Foucault, a este pensador filósofo que, bueno, dialogó con muchos filósofos posmodernos sobre todo, ¿no? Él dice, tenemos que mirar, obviamente esta definición viene desde teorías críticas interdisciplinarias, sobre todo desde el pensamiento de Foucault, que dice, tenemos que desmontar ese dispositivo o esa tecnología que atraviesa los cuerpos con discursos totalmente introyectados, totalmente imperceptibles, por eso es tan difícil desmontarlos o por eso es tan difícil deconstruirlos, como diría Derrida, que es otro filósofo que trabaja mucho el derecho de las diferencias, él tiene un método de deconstrucción. Entonces, tenemos que desmontar un dispositivo que genera sobre los grupos humanos, sobre las diferencias y pluralidad de los individuos, una oposición jerárquica y relaciones de dominación muy complejas, ¿sí? Por eso les decía, oposición jerárquica que tiene que ver con esas identidades clausuradas, con esa única forma de ser mujer y única forma de ser hombre, que están en extremos, por eso habla esta definición de oposición jerárquica, donde hay inferiores, donde hay superiores, y relaciones de dominación muy complejas, porque son relaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza no afirmativa de vida, sino una fuerza de dominación y de sometimiento, como dirían algunas pensadoras. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo mirarla o visibilizarla y está tan naturalizada y tan normalizada? Porque está apoyada por discursos que naturalizan por un lado y por otro lado proveen reglas desde el lenguaje también, ¿sí? Y mantienen esa desigualdad estructural, por eso les decía hace rato, miremoslo como estructuras, miremoslo como sistemas donde estamos inmersos hombres y mujeres para poder desmontar estas relaciones desiguales de poder. Mantienen esa discriminación organizada desde el ámbito de la familia, desde el ámbito de las relaciones de pareja, desde las relaciones de noviazgo también, porque diríamos, bueno, nuevas generaciones ya tienen otras formas de ser, pero se reconfiguran estas relaciones desiguales de poder y más ahora con nuevas tecnologías, donde se naturaliza muchas veces, ¿no?, esa inferiorización de los cuerpos, de las mujeres, esa cosificación de los cuerpos también, esta forma de estigmatizar, de juzgar desde miradas tradicionales, podríamos decir misóginas, machistas, contra los cuerpos feminizados también. Por eso la importancia de mirar estos marcos heteronormados para poder también defender los derechos de la diversidad sexual, ¿sí? El Estado no puede permitir discursos de odio, ya no digamos violencia o asesinatos por cuestiones de odio. Y sobre todo esta normalización tanto de un continuum de violencias o de violencias cotidianas y de la violencia letal o la violencia feminicida que ya tenemos en todos los códigos de nuestro país tipificado este delito de feminicidio que viene siendo un homicidio agravado porque las penas son mayores y por la forma en que se ha estado privando de la vida violentamente a las mujeres, que tiene que ver también con cifras que han ido creciendo. En todo Latinoamérica hay 10 muertes violentas de mujeres al día, pero México contribuye con 7 muerte violenta de mujeres al día, para que vean la urgencia del presente que tenemos que atender desde estos discursos que nos tienen que llevar primero a desmontar estas relaciones desiguales de poder, estas estructuras de desigualdad, esta discriminación organizada y entender los tipos y modalidades de la violencia. ¿Me pasas a la otra? Y por eso, pues, distinguir y entender qué es la categoría analítica género, ¿sí? Que es una categoría que ya vemos en las ciencias duras, en las ciencias sociales, en las humanidades. Ya la tenemos, como les decía al inicio, es un eje rector del Plan Nacional de Desarrollo. Ya la tenemos en el discurso jurídico, político, académico,
en políticas públicas, en salud, en educación, en todas las ramas de políticas públicas ya tenemos esta categoría analítica que tiene que ser transversal, que eso también es importante, porque esta categoría pues atraviesa todas las esferas de la vida de las personas, ¿sí? Todas las esferas de la vida, en este caso de las mujeres, la esfera de su vida familiar en el ámbito de lo privado, su esfera social, política, económica, etcétera. Y por eso es importante que podamos entender que es una construcción sociocultural, que es ficticio, que es producida. Lo que sí es evidente es esa identidad sexual, pero bueno, la ciencia cada vez avanza más y ya nos ha mostrado muchas otras formas de sexualidad y de intersexualidad y de transexualidad que ya el discurso jurídico también está protegiendo, ¿no? Todas esas personas que quieren cambiar su identidad y que se someten a tratamientos psicológicos, hormonales, jurídicos para cambiar su identidad, ¿no? Que también todo eso tiene que irlo protegiendo, toda nuestra normatividad se tiene que atender de manera integral. ¿Y la que sigue? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, pues ya les dije de dónde viene esta categoría analítica, por qué entra al discurso jurídico, sobre todo en los años 80, ¿sí? Porque el derecho internacional público de los derechos humanos la retoma, sobre todo en convenciones importantes como las que les he mencionado, la que sigue. Y por qué el género es una categoría analítica que nos permite comprender la manera en que la división de la actividad y la experiencia humana construyen una división artificial del mundo, es artificial, es ficticia, es producida, entre lo masculino y lo femenino, en todas las culturas. ¿Sí? Tenemos que ver las problemáticas en su contexto, pero estas desigualdades ocurren en todas las culturas y por eso no podemos reducirla a una cuestión identitaria, sino que se producen cuerpos vulnerables, se producen cuerpos para el trabajo. Hay autores que hablan hasta de una servidumbre voluntaria, sobre todo con todo ese trabajo de cuidado que se hace en el ámbito doméstico, en el ámbito de lo privado, que no es valorado, que no es, que es muy precariamente pagado cuando se paga, y que bueno, que en un juicio de divorcio, por ejemplo, uno de los adelantos en lo jurídico es que se le puede dar a ese trabajo de cuidado que se hizo un valor mercantil para que pueda tener una mujer de 50 años con hijos mayores de edad, que ya no se reclama una pensión alimenticia, pero que pueda tener una pensión para vivir, ¿sí? Para vivir como una compensación, dándole un valor mercantil o monetario a ese trabajo de cuidado material e inmaterial que se hizo durante mucho tiempo dentro de un contrato de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender que el género se inventa de una manera violenta, ¿sí? Se impone sobre los cuerpos con discursos normalizados, la que sigue, y nos lleva a una reja binaria jerárquica asimétrica que produce exclusiones, desigualdades, y por eso el género es producido socioculturalmente, política y económicamente, y esa producción, esa tecnología implica una división jerarquizada, obviamente del trabajo, lo propio que hacen las mujeres, si ellas naturalmente deben ser las que hagan los cuidados, la crianza, perdón, la reproducción. Ellas, si tienen puestos de poder, si llegan a lugares de toma de decisión, están descuidando ese destino predeterminado que las hace tener valía, que tiene que ver con ese ámbito de lo privado, de lo doméstico, con ser unas buenas madresposas, como diría Marcela Lagarde, ¿no? Con esa figura de la madresposa. Por eso se habla de la división jerarquizada y excluyente, también de la propiedad, pero no solo de la propiedad de la tierra, o de ser sujetas de crédito, sino de la propiedad sobre el propio cuerpo, tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Por eso el derecho a una maternidad libremente elegida, el derecho a tener un proyecto de vida propio y los medios para llevarlo a cabo, que tiene que ver con esos otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y la división jerarquizada y excluyente de todo tipo de relaciones de intercambio, ¿no? Eso es importante que lo miremos porque tiene que ver con todas las esferas de la vida de las personas, ¿sí? Con ese respeto a las personas. Y por eso esta noción no se puede quedar nada más en su artificial anclaje en las diferencias sexuales,
sino que se limita su análisis como medio de construcción de subjetividades, de procesos de subjetivación, ya que un sujeto, hombre o mujer, constituido en el género, en esa tecnología de género, como diría Teresa de Lauretis, como diría, en ese dispositivo de género, como diría Foucault, lo ha sido no solo a partir de las diferencias sexuales, de la identidad sexual, sino que también a través de representaciones lingüísticas, culturales y por ende ideológicas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que hasta aquí nos puede quedar más claro por qué la propuesta es desmontar esa lógica binaria, esos opuestos antagónicos, esas relaciones desiguales de poder que son dicotómicas, que son dualistas, que por eso se habla de un binarismo de género, para poder ir a una lógica polivalente y multívoca, para que quepan todas las diversidades, toda la multiplicidad de formas de ser y de existir y de decidir cómo vivir, de decidir de tener decisiones sobre el propio cuerpo, y en eso se basa mucho del desarrollo de argumentos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con el derecho a vivir una vida sin violencia de ningún tipo en todas las esferas de la vida. Entonces, por eso es importante entender los vocabularios para poder argumentar, y argumentar no nada más para el debate social y político o jurídico, sino argumentar primero hacia nosotras y nosotros mismos y en nuestras relaciones más cercanas, ¿no? De pareja, de familia, de hijos, de madres, de padres, de vecinas, de amigas, ir desmontando todo eso para hacer sociedades más igualitarias, más incluyentes, más justas, más pacíficas, y pues para una humanidad por venir, como diría Derrida, ¿no? Todo esto son discursos para las nuevas generaciones, para otras formas de convivencia, para unas convivencias otras, ¿no? Proyectos civilizatorios otros. Y bueno, pues creo que hasta aquí sería como mi contribución, y bueno, queda abierto para que si quieren comentar o preguntar o debatir. Ajá. Les agradezco.